Muy buenas noches, bienvenidos a todas y a todos a este salón de plenos del Ayuntamiento de Agüimes, donde además de los plenos ordinarios y extraordinarios que se organizan en esta sala, también se organizan un sinfín de actividades diversas, formativas, culturales, sociales, y hoy es una de ellas, una que nos reúne aquí para un acto cultural, la presentación de un nuevo libro. Y al cual me siento muy orgulloso de estar aquí en esta mesa acompañando a los autores y al prologuista de este nuevo libro. Agradecerles también a ustedes, principalmente, que nos acompañen esta noche aquí, en esta tarde-noche fría del mes de diciembre, en la que hemos tenido que sacar ya más de uno ya la bufanda, el abrigo, para poder llegar hasta aquí, hasta el salón de pleno. Me gustaría, antes de nada, disculpar la ausencia de Óscar Hernández, el alcalde de Agüimes, que también hubiera deseado estar aquí para acompañarnos a todos, pero tenía una asamblea en Ecoaga, abajo en el polígono industrial, y le es imposible estar, pero manda saludos para todos. Y eso, con lo que comentaba. Para quien no me conozca, yo soy Francis González, soy concejal de Cultura del Ayuntamiento de Agüimes. Y bueno, cada vez que Faneque, ¿no?, cuando hace ya algunos meses me planteaba la posibilidad de presentar el libro, pues a mí lo primero que me venía a la cabeza era la rebelión de los sureños, el año pasado, una idea que surgió, pues eso, dentro del seno del Consejo de Patrimonio Histórico, una idea para celebrar el motín de Agüimes, y esa simple idea se convirtió en algo que yo creo que a muchos nos enorgulleció, ¿no? A los que participaron en la representación, a todos los que gestionaron, ¿no?, de principio a fin, ese maravilloso proyecto que culminó con esas dos representaciones en el Auditorio de Agüimes y una tercera en el Teatro Pérez Galdós, y que yo creo que todavía queda, ¿no?, grabada en la retina de los que disfrutaron, ¿no?, ya sea como público, sea como participantes en el proyecto, un proyecto que acogió a más de 150 personas en esa representación. Y bueno, cuando Faneque comentaba la posibilidad de presentar un nuevo libro, no sé por qué, pero me da la impresión que me iba a embarcar en un nuevo proyecto parecido, ¿no? Y hoy me lo acaba de confirmar. O sea, que vamos a ver a qué nos vamos a enfrentar, pero la verdad que con muchísima ilusión, ¿no? Porque yo creo que ese tipo de esfuerzos conjuntos hacen que vayan quedando gotitas, ¿no? Vamos sembrando semillas para seguir recuperando la historia del sureste de Gran Canaria. Me acompañan en la mesa, no voy a seguir porque los verdaderos protagonistas son las personas que nos acompañan. Me acompañan Rafael Rodríguez de Castro, que es prologuista de este libro, Genealogía Sureña de Gran Canaria. Juan Ramón García, genealogista y entusiasta de la recuperación de la historia de Canarias, que hoy ya tiene una rinitis que le va a impedir hablar. Y Faneque Hernández, que es otro de los autores de este magnífico libro que recupera, ¿no?, sigue recuperando la historia familiar de todos nosotros, de los que vivimos, de los que tenemos antepasados en esta zona de la isla de Gran Canaria. Y eso, a ellos tres principalmente quiero agradecerles el esfuerzo por ofrecer un acto más, un acto cultural más en el municipio de Agüimes, eso que nos permita conocer algo más, un poquito más de la historia de nuestra familia. Sin más, le cedo la palabra a Rafael Rodríguez Castro para que se dirija a usted. Gracias. Pues muchas gracias a don Francisco González, el concejal de Cultura, y muy agradecido, sobre todo, pues, tanto a Faneque como a Juan Ramón, cuando en un momento determinado me propusieron que les hiciera el prólogo. Ya les venía siguiendo, sobre todo a partir del año 2013, que ya me instalé definitivamente en la isla, después de haber estado unos años por Madrid, y fue de sopetón de llegar, yo trabajar en paralelo con temas también relacionados con la población, no como historiador, porque no lo soy, sino como antropólogo, y sobre todo lo que había sido también, lo comentaba el señor concejal hace un momento, lo pueden decir los autores, tanto Juan Ramón como Faneque, lo puede decir muchísima gente, no de la isla o de esta zona del municipio, sino a lo largo del mundo, que venimos de Agüimes, y de esos antecedentes que teníamos en Agüimes, pues siempre pues se despertó esa curiosidad, ese intentar profundizar. Faneque y Juan Ramón dan un pasito más, y además con unas características que a mí personalmente me llenan, me llaman la atención, me resultan atractivas,
Por eso también un doble agradecimiento a la hora de hacer el prólogo, como un camino de ida y vuelta, donde no solamente es que yo les prologue a ellos, sino que a su vez ellos también pues, me ofrecen ese repertorio para ampliar, para llenarme de ilusión, de satisfacción, de tantas cosas sobre la antigua población de Agüime. Todo lo que resuma en el libro además combina la dimensión humana al completo. Cuando se leen los libros conjuntos, y eso lo destaco también en el prólogo, llama mucho la atención, son libros muy agradables de leer, porque son al mismo tiempo muy humanos. Transmiten todas las dimensiones que la propia persona humana tiene. Desde la parte más racional, y allí quizás colabora más Juan Ramón, con esa búsqueda hemos coincidido en muchos archivos y se le ve en esa labor tenaz, continua, perseverante, sacando a la luz documentos importantísimos donde nadie antes había reparado. Hay uno que para los que nos dedicamos sobre todo al estudio de la población, a la genealogía, no sé si ellos lo han valorado en la justa medida, pero cuando me lo encontré en la prueba que en su momento me ofrecieron de esta publicación, me resultó admirable, deslumbrante, que es el testamento de Juan de Quevedo. Yo no sé si se hacen cargo de lo importante que es ese documento y lo que puede traer además consigo a partir de que se trabaje, se profundice, se amplíe la información primera que en él viene. No solamente lo racional, y ahí está el baluarte de Juan Ramón, que es la parte pensante, la parte de razón, la parte objetiva que aporta todo ese tipo de documentación, y no cabe un ser humano que solamente sea razón, eso sería algo frío. Falta el calor de la narración, la creatividad, lo pasional que la aporta Faneque. En esa combinación, pues, todo resuma interés, cercanía. Es como si alguien fuera contando por dónde va. No solamente cuenta por dónde va de algo que le resulta apasionante, sino que además te envuelve en ese apasionamiento. Te hace perseguir y te hace desear ya el siguiente paso de esa investigación, a ver hasta dónde llega, a ver cuánto más puede avanzar, puede progresar, porque uno tiene cierta ansia de ver hasta dónde llega la investigación. Hay de todo también, como en la parte humana, hay investigación acabada, donde ya se llega a un punto, y también hay otra parte donde aquello que aparece como dudoso, como probable, cuando hay bifurcaciones, donde se puede ir por una parte o por el otra, o por otra, también aparecen con ese calibre. Hay también una parte mucho más íntima que ayuda a esa dimensión humana, tanto el comienzo, convivencias más cercanas, ahora incluso que tenemos más presente todo lo que significa la memoria histórica. Hay otro elemento muy importante en la genealogía que ha elaborado Faneque y Juan Ramón, porque los dos títulos anteriores, este será el tercero en ese recorrido puramente genealógico. El primero era una ascendencia canaria de 5 siglos, del año 2016, y el último, que era Víctimas y Verdugos del Santo Oficio, donde también hace otro repertorio genealógico. Esta es la tercera obra, Genealogía Sureña de Gran Canaria. En todas ellas aparece la población al completo. Cuando uno habla de genealogía, lo primero que se le viene a la cabeza, y muchos que empiezan a conocer un poquito y lo comparten con otras personas, esos otros se les va siempre la vía nobiliaria, la vía del personaje de reconocimiento. Y dice, oye, pues yo hago genealogía y tengo estos datos. Y dice, ah, pues yo en la familia tengo una persona con título nobiliario. O yo tengo un tatarabuelo con un testamento que tenía unas tierras descomunales de un valor incalculable. Y uno se queda un poco perplejo y dice, ¿esto qué tiene que ver con lo que uno está haciendo? Bien. Bueno, pues exactamente, junto con lo que es el elemento de memoria histórica, otro elemento que cobra una fuerza enorme es el aspecto, si se puede nombrar así, democrático o variopinto, porque desfilan de todo estrato social en las investigaciones de Faneque. E incluso hasta aquel elemento que es dificilísimo de seguir cuando uno quiere profundizar, conocer tanto en población como en elementos familiares, que son aquellas personas que hasta no hace mucho, hasta el siglo XIX, pues componían el estamento de esclavos. Bien, eran esclavos. En España hubo esclavos hasta el siglo XIX. Lo repito, en España hubo esclavos, y lo digo además pausadamente, hasta el siglo XIX. Y hasta no hace un mes me encontraba en esos cotilleos típicos de redes sociales, no, que eso es imposible, eso no existía, sí existía, está en la documentación. Bien. ¿Qué más se puede contar? Y el elemento de la genealogía, en el punto en el que estamos.
hay como una especie de boom con la genética, con las webs que se dedican a esos temas, hay foros, además con la facilidad de las comunicaciones entre sobre todo la parte de América y la parte de Europa, hay un interés enorme en contactar y en saber, en conocer muchos más antecedentes, pero más allá de esa moda actual, lo que significa la genealogía en este punto, que también insisto en el prólogo, y tanto Faneque como Juan Ramón hacen una aportación muy buena en ese sentido, es en ese giro que sobre todo las ciencias humanísticas han venido dando a partir de mitad del siglo XX para cobrar un poco de autonomía. Y les explico. Desde más o menos el siglo XIX hasta mitad del siglo XX, 100 años, a medida que avanzaban las ciencias de tipo experimental, fueron desplazando a estas otras ciencias más de humanidades, bien, a la historia, a la literatura, a la filosofía, iban quedando desplazadas y, sobre todo, se estaba implantando una metodología de trabajo que primaba precisamente elementos procedentes de las ciencias experimentales que, en un momento determinado, aportaban una novedad, pero se llegó a un nivel donde esa metodología asfixiaba por completo las humanidades. Bien. Uno de los recursos que más sufrió es precisamente el recurso de la genealogía como un auxiliar de las ciencias de humanidades. Bien, todo el siglo XX, estas ciencias experimentales tienen una gran fuerza y es justo después de la Segunda Guerra Mundial cuando se ve las limitaciones que tenían esos métodos, sobre todo vinculados con el elemento matemático. Bien, se le veía como la ciencia exacta, la ciencia precisa, y se buscaba que todo aquel campo que quisiera ganar en certeza tenía que traer algo de ese elemento matemático. Y efectivamente, se traía la historia, se traía la sociología, se traía la antropología, se hacía estadística, que era muy valiosa y aportaba nuevos elementos para el conocimiento, pero se hizo de una manera en que se recortaban las posibilidades que estas ciencias tenían. Y no solamente se les recortaba, sino se les impedía a que pudieran continuar más allá de lo que era meramente matemático, bien, siempre tildándolo de mítico, de fantasioso, de legendario. Es a partir de los años 60 y ámbito anglosajón, cuando se produce el cambio, se ve que las ciencias de humanidades pueden tener perfectamente una metodología que se complementa, no tiene por qué ser una metodología exclusiva o excluyente de otras, sino que se complementa y da mucha profundidad. ¿Qué tiene que ver la genealogía con esto? Pues que precisamente la genealogía es una de las que más ha irrumpido, dando una profundidad insondable a todas esas ciencias de humanidades que se interesan por la población, por la familia, por la persona humana, describiendo unos mapas que a partir de la narración, a partir de la descripción, se ha podido avanzar muchísimo más en esa investigación, hasta el día de hoy, donde pues todavía, quizás en nuestras facultades de Historia o en las facultades de Humanidades aquí en España, todavía falta camino por recorrer, pero ya poquito a poco lo que es el método genealógico se va implantando, se va incorporando a las investigaciones, a las tesis, y así pues también enriquecer el conocimiento de las ciencias que se pueden nutrir de ese método. Por eso también agradecer la ingente cantidad de documentación original, antigua, dificilísima de transcribir, no solamente el hecho de tener la transcripción de las letras que ya tal, sino incluso en dar con esa documentación. Son miles y miles y miles de legajos, muchos de ellos inéditos, nadie los ha abierto, y de repente alguien, pues con la paciencia de Juan Ramón, va pasando páginas, va haciendo recopilación de documentación y van sacando estos pequeños tesoros que guardan mucho más de lo que parecen. Pues yo, sin más, darles la enhorabuena a Faneque, a Juan Ramón. No les animo a que hagan más, porque ya están preparando seguramente un puñado más de obras, porque me consta que tienen material más que de sobra. Con quien más coincido es con Juan Ramón, que nos vemos cada dos por tres en los archivos de esta isla, de momento, porque ya queda en que también nos podamos encontrar en otros archivos de más allá. Y vaya por donde. Es a Wimes el que va teniendo como centro en esa pequeña revolución amplia de lo que significa no solamente la ciencia de las humanidades, sino también el aplicar la genealogía como un buen recurso, porque lo que se ha hecho hasta ahora desde esa nueva perspectiva tiene como centro lo que se ha hecho ahora. Quizás haya alguna novedad dentro de poco, pero lo que hasta ahora se ha hecho, la inmensa mayoría versa sobre familias, sobre población antigua en a Wimes. Pues enhorabuena.
y, en fin, cedo la palabra a los autores. Yo solo quiero ser breve y dar unas muestras de agradecimiento a personas y entidades que con su colaboración pues, nos han permitido poder publicar este libro esta noche aquí con nosotros. Permíteme que lo lea porque son nombres y es difícil memorizar a todos, ¿no? En primer lugar, agradecer a todos ustedes por su presencia en este acto. Nos orgullece observar que el trabajo de varios años se ve recompensado por el apoyo que estamos recibiendo en estos días y sobre esta noche por su presencia. Gracias a todos ustedes. Agradecer al concejal de Cultura, de Patrimonio Histórico y Nuevas Tecnologías del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agüímez, Francisco González, Francis, para los que lo conocemos, por su apoyo y aceptar compartir con nosotros este acto. Y bueno, al alcalde también, Óscar Hernández, yo sé que quiso estar con nosotros esta noche y no lo ha podido por cuestiones de trabajo, ¿no? Bueno, a Rafael, yo hablar de Rafael es hablar de un compañero, ¿no? Nos vemos en los archivos casi todos los días, conversamos, debatimos, miramos siempre las posibilidades de una línea, de la otra, pues mira, esta sí, esta no. Y estamos embarcados, en el siglo XVI, ¿no? El gran escollo para la genealogía es trabajar los protocolos del siglo XVI. Y tanto él como yo, pues, estamos en ese trabajo, ¿no? Así que muchísimas gracias por aceptar ser nuestro prologuista y esperemos que otra vez nos compartamos este tipo de estudios, ¿no? Al personal de Canarias eBook, CAM PDS Editores, por apoyarnos un año más en la edición del libro. Al muralista José Luis Artiles por realizar la ilustración de la portada del libro. Y a diferentes archivos parroquiales de las iglesias, como son el de Telde, San Bartolomé y Agüímez. Aquí me van a permitir hacer un punto y aparte para agradecer que está con nosotros esta noche a Juana María, a María Jesús Romero, a Plácido y al párroco de Agüímez, que es Miguel la Antigua, porque si algo se caracteriza a Agüímez es por la gran labor por la cultura que hay en este pueblo, ¿no? Y en esto será culpable en parte aquí el concejal, ¿no? El ver un archivo parroquial que tenga todas las herramientas para uno poder ejercer la labor de investigador, donde hay ordenadores, donde los armarios son inífugos, donde se preserva esa documentación, aparte está digitalizado todo el archivo. Créanme que nos movemos por otros archivos eclesiásticos de la isla y como este no hay ninguno, entonces eso hay que agradecerlo, ¿vale? Al Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas, en la persona de doña María José Otero Lojo. Antes lo hablaba con Rafael. El Archivo Histórico de Tenerife, por ejemplo, para poder desplazarse a Tenerife desde Gran Canaria hay que solicitar día, hora y al mes creo que nos dan, al diocesano, de Tenerife, 3 horas o 3 días al mes. Entonces eso nos convierte un poco en que hacer la investigación en Tenerife no es difícil hacerla, ¿no? Sin embargo, el diocesano de Las Palmas tenemos un horario de lunes a viernes, menos los miércoles, que nos posibilita pues, ejercer nuestra labor, que es investigar, ¿no? Y eso se agradece. Al Archivo Histórico Provincial de Las Palmas también, a todo el personal, porque siempre nos abren sus puertas y nos permite estudiar e investigar todo lo que es el siglo XVI, que antes Rafael también se refería a ello. El poder coger un legajo de 1556 y hojearlo y ver un testamento como el de Juan de Quevedo y ver que son 20 y pico páginas y que te ves ahí mucha historia de nuestra isla, eso es, vamos, de lo mejorcito que se puede encontrar uno y sin uno pretenderlo, ¿no? Un poco esa investigación del siglo XVI es el gran escollo de la genealogía en Canarias. Al personal también del Museo Canario, también agradecerles por la labor que hace dicho museo. Y ya por último, y no menos importante, agradecer a Pedro Socorro, cronista oficial de la Villa de Agüímez,
de Santa Brígida, y a Leonardo Arencibia, que son compañeros también del archivo y que nos presta su apoyo y, bueno, y cualquier dato que encuentro, que sea, oye, mira, aquí aparece esto, lo otro, o sea, que eso es de agradecer. Así que muchas gracias, Pedro. Y nada, ya por último, yo te daré paso a mi compañero Faneque. Solo quería decir que este libro se dedica a mi madre, que falleció el año pasado y que, vamos, la ha hecho mucho de menos y que estará siempre en nuestros corazones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta presentación de mi noveno libro, tercero de genealogía, como bien nos ha indicado nuestro prologuista. Es un orgullo contar con todos ustedes, vecinos, amigos, compañeros de trabajo e investigadores, catedráticos de Historia de la Universidad, como el compañero Vicente, grandes investigadores de la genealogía, de la antropología, como don Miguel Rodríguez Díaz de Quintana, como el propio prologuista que nos acompaña, antropólogo y teólogo. Es un honor estar también respaldado en esta presentación. Yo voy a ser muy breve en lo que es la parte de la presentación del libro como autor, porque efectivamente lo que quiero transmitirles a los vecinos es la idea de un nuevo proyecto escénico-musical histórico que podríamos desarrollar el próximo año con ocasión del 550 aniversario de un gran hecho histórico también del que nos hemos olvidado. Ahora les contaré de qué va. Primeramente, señalar, pues eso, reiterar el agradecimiento que ya hizo Juan Ramón a José Luis Artiles, que nos hizo la ilustración, esta preciosa marina que yo he querido titular. No es el título del autor, el autor lo llama Marina, sencillamente, la varada de la barca del pescado, porque soy de los recalcitrantes en que no me gusta que por escrito se diga la varada del pescado. Por supuesto, sí, en el habla popular, pero no en los textos escritos, en los artículos, en la prensa. La varada, no del pescado, sino de la barca que trae el pescado, podría ser el título apropiado para esta gran obra del genial muralista José Luis Artiles, a quien agradezco su colaboración. El libro está dedicado por mi parte, por la parte de Juan Ramón, a su madre, por la parte mía, en esta novena publicación, después de haber hecho agradecimientos a Carmen Mari, a Naira, a Itami, a mis hermanos, a la gente cercana, reiterado, esta vez he querido tener un recuerdo para mi madrina, para Maruca Bautista González, la hermana mayor de mi madre, fallecida hace 20 años, pero que sigue estando aquí, ilustrando, iluminando lo que es mi quehacer diario, porque era una persona muy creativa, muy avanzada para su tiempo, que reunía a su alrededor no solo a sus hijos, sino a todos sus sobrinos y las estancias de niños y de jóvenes en la culata de Tejeda, en su casa, o en el Rancho Juan, en la playa de Agua Dulce, aquí en Telde, me traen recuerdos maravillosos. Ahí aprendí probablemente a ejercitarme en tareas artísticas relacionadas con la literatura, porque en esa casa se vivía un ambiente artístico excepcional, se incentivaba todo lo que era la creación. Y así, su hija Maribel Lacabe es poetisa, su nieto Daniel León Lacabe es director de cine y es el autor del cómic que aparece al principio del libro, en el preámbulo, cuando era un muchachito de 14 o 15 años y realizó ese extraordinario cómic. Y mi primo Alberto Lacabe, que es el que ha hecho esta obra artística, donde se ve a Madrina con el Nubla al fondo, justo delante de la Casa del Olivo, donde pasábamos todas nuestras vacaciones de niños. Un recuerdo emocionado, por lo tanto, para Madrina. Este es el cómic del que les hablaba, realizado por Daniel León Lacabe, director de cine, a los 14 o 15 años. Los recuerdos de de Maruca, de mi madrina, cuando tenía 10 años, en Galdar. Ella nació en Galdar, como mi madre, y recordaba determinadas escenas de su niñez,
en los días de julio del 36. Esos recuerdos de cañonazos. ¿Quién sabe que hubo cañonazos sobre la montaña de Galdar y sobre Agaete y aviones pasando, tirando octavillas? Esos recuerdos que ella tenía de niña los escribió y Daniel León Lacabe, su nieto, los llevó al cómic. Y luego, otras personas de la familia hemos querido hacer una rememoranza de Maruca Bautista. Y así, Alberto puso el cuadro, Maribel puso el poema, un poema precioso, una elegía a su madre, y mi hermano Roberto y yo pusimos lo que es la contextualización histórica. Es verdad lo que recordaba Madrina cuando tenía 10 años, que ocurrió en Galdar en julio del 36. Ahí está el estudio, como preámbulo a la obra, de los hechos históricos de julio del 36 en la zona roja, en la zona del norte de Gran Canaria, donde durante 3 días se mantuvieron fieles a la República después del alzamiento del general Franco. ¿Sí? Rafael Rodríguez de Castro nos ha hablado de las investigaciones que hay detrás. Estamos muy orgullosos de estos 2 años de tira y afloja de investigación conjunta, Juan Ramón y yo. Y una de las cosas que les puede interesar mucho a los vecinos y vecinas de la villa, aquí presentes, es que el primer capítulo está referido a los protagonistas de 1718, los protagonistas del motín de Agüimes. El año pasado hicimos la rebelión. Recordamos el 300 aniversario de esa extraordinaria gesta de los campesinos del sureste de Gran Canaria. Y lo que hicimos es tratar de garantizar que cada uno de ustedes pudiese localizar entre sus ascendientes, en pocas generaciones, 6, 7, 8, 10 generaciones, a los protagonistas del motín, a los rebeldes sureños. Y así, de cada uno de los reos, en este caso, por ejemplo, he puesto la ficha de Andrés Romero, a la izquierda, nacido en 1685. Fue uno de los reos, de los que fueron apresados por haberse rebelado contra el señor de la Vega Grande. Bueno, casado con Josefa Ortega, a la izquierda tenemos ascendiendo los padres, abuelos y bisabuelos de Andrés Romero, los padres, abuelos y bisabuelos de Josefa Ortega. Y debajo, en amarillo, los hijos que tuvo esta pareja, Andrés Romero y Josefa Ortega, de algunos de los cuales proceden ustedes. Todos tenemos a héroes y heroínas del motín de 1718 en nuestra sangre, todos los vecinos y vecinas de la comarca del sureste, y esto es una forma de un mapa como lo genealógico, como lo ha llamado Rafael, que pueda ayudar a su propia investigación familiar, a su propia historia familiar. ¿Sí? Uno de los casos, de los ejemplos más señalados de la investigación fue el de estudiar a Andrés Romero, la ascendencia de ese protagonista, de ese héroe de 1718. Ese Andrés Romero desciende de una tal María Romero, y ahí hemos estado parados los genealogistas durante mucho tiempo. Gracias a la colaboración de Rafael Rodríguez de Castro y de la pelea cariñosa que nos hemos tenido Juan Ramón y yo durante 2 años, hemos localizado la ascendencia de María Romero, que no es de los ilustres Romeros de Agüimes, que fueron alcaldes ordinarios de la villa, sino son los Romeros de Triana. Y ahí tienen la ascendencia de María, Melchor Rodríguez, la madre se llama Luisa Díaz, los abuelos por la parte materna, Antonio Hernández y María Álvarez, los bisabuelos por la línea materna son Martín Díaz e Inés Álvarez, y el primero de la lista es un portugués, Lanzarote Díaz, y su esposa Inés Hernández. Como curiosidad, sepan que los Romero de Agüimes, todos mis amigos, los que yo conozco de apellido Romero, proceden de este linaje y están emparentados colateralmente con nada más y nada menos, como curiosidad histórica, con Alí Arráez. Alí Arráez, su nombre verdadero era Simón Romero, muchacho marinero que fue capturado por los piratas berberiscos en la travesía de las islas y se lo llevaron preso a Argel. Allí se convirtió al Islam y se convirtió, después de muchos años, llegó a ser general de las galeras de Argel, es decir, el corsario más conocido de todo el Mediterráneo y el Atlántico Próximo.
Ese es un colateral de nuestro romero de Agüímez, a quien algunos de mis amigos de ese apellido están hoy aquí presentes. ¿Pasa? Bueno, estos son otros protagonistas del motín y su ascendencia. Vamos a pasar. Para ir terminando la presentación, antes de pasar a la sorpresa, comentarles que el artículo que más dedicación ha supuesto de investigación de entresijos es el de mi propio linaje materno. Había llegado en años anteriores hasta Inés Hernández, una señora que, perdón, hasta Ana de los Reyes Hernández, una señora que vivió en unas cuevas en el lugarejo de Tirajana en el siglo, a principios del XVII. En el último capítulo del libro hemos logrado avanzar dos generaciones seguras más. Los padres de Ana de los Reyes son Mateo Izquierdo, nacido en Tenerife, de ascendencia indígena, y Inés Hernández Barroso, indígena canaria, cuyos padres son Andrés Barroso, nacido en Tenerife, de origen portugués, e Inés Hernández, de ascendencia nativa canaria. Hasta ahí hemos llegado con certeza. Me faltan los dos últimos escalones para llegar al objetivo de los genealogistas canarios, el llegar al 1500, el momento de la transición entre el mundo indígena y el mundo colonial. Y tenemos dos posibilidades abiertas y no hemos querido meter la pata. Seguimos investigando, lamento no poderles dar el resultado de su ascendiente, porque Inés Hernández de Tirajana no solo ascendiente mi linaje materno, sino el de la mayoría de mucha gente, es ancestro de muchos de los vecinos del sureste de Gran Canaria. Sí, comentarles como algo excepcional que este año mismo se publicó por parte de la doctora Fregel, Rosa Fregel, genetista, una investigación muy importante a nivel mundial, en donde determina que hay determinados linajes que son autóctonos de mujeres canarias, linajes de ADN mitocondrial. Era muy conocido el U6B1 como característico y exclusivo del mundo aborigen canario, pero han aparecido tres nuevos linajes autóctonos indígenas. Uno de ellos es el de Inés Hernández, es el de mi madre, de mi abuela, de mi bisabuela, de mi tatarabuela, y así muchas generaciones se transmite de mujer en mujer hasta llegar, por lo pronto, a Inés Hernández. Es con toda certeza nativa, indígena canaria, del primer poblamiento de las islas, del poblamiento anterior a la era cristiana, procedente, según los indicadores, de África del Norte Central, en torno a Túnez y Libia. Eso es un dato que me llena de orgullo, como el tener ascendencia materna indígena, y al mismo tiempo me llena de orgullo, y voy terminando, el que mi ascendencia paterna sea caracterizadamente castellana. En ese caso, don Vicente Montes de Oca, procedente de Castilla, es mi linaje masculino, del cromosoma Y, mi linaje paterno. Por la parte materna, Inés Hernández, hasta el momento, espero llegar a conseguir alcanzar el 1500 con la ayuda de los investigadores que tengo aquí al lado, a los que le pido, les ruego colaboración para llegar a desfacer ese entuerto.